Hace apenas unos días hablábamos de la importancia que tiene la escucha de la palabra de Dios, que tiene rumiar la palabra de Dios, que tiene tener Biblia, que tiene saborear, entrar en contacto, estudiar, aprender sobre la palabra de Dios. Y nunca lo haremos suficientemente. Y la paradoja es que precisamente el Evangelio de este martes nos habla de esto mismo. En el capítulo 8 de San Lucas, versículo 19 y siguientes, dice que en aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Dos actitudes fundamentales. ¿Recordáis que hablando de la parábola del sembrador, nos hablaba del que escucha la palabra, pero los afanes de esta vida, no tenía raíces, es superficial, el maligno? No se trata solo de escuchar la palabra de Dios, se trata de ponerla por obra. Mirad, el ángel saluda a María. Y frente a la palabra viene la acción. Por eso ella responde a la palabra con una acción. Dice: hágase. La palabra se escucha, pero luego se pasa a la acción. Yo no puedo saber lo que tengo que hacer en la vida si no escucho la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve tanta palabra de Dios? Es una de las cosas que más me quejé durante mis años en Nueva York y especialmente en mi experiencia latinoamericana, que siempre me pareció una iglesia muy de palabra. La gente estaba todo el santo tiempo en retiros, en encuentros, en charlas, en conferencias, en seminarios de vida del espíritu, en cursillos de esto, en clases de aquello. Palabra, 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 palabra. Y yo siempre les decía: pero ustedes, yendo a tantas charlas, tantas conferencias, tantos retiros, tantos encuentros, ¿cuándo tienen tiempo de poner en práctica lo que están escuchando? Si ustedes se pasan la vida escuchando la palabra. Jesús contesta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? No es un desaire a su madre, porque si alguien ha puesto en práctica la palabra, si alguien ha escuchado la palabra, ha sido precisamente su madre. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Mi madre es mi madre no sólo porque me ha engendrado, me ha gestado, me ha amamantado. Es mi madre porque escuchó la palabra de Dios. Lo que no quiso escuchar Eva. La sordera a la palabra de Dios es el inicio de todos los pecados. El pecado comienza cuando me cierro a la voz de Dios. Cuando ya no quiero escuchar a Dios, cuando no quiero que me dirija su palabra, y entonces viene el maligno y roba mi corazón. Por eso a todos nosotros nos vendría muy bien pararnos a pensar, pero ¿tú qué haces? ¿Oyes la palabra? ¿Oyes las homilías? ¿Escuchas el Evangelio? ¿Rumias la palabra? ¿Pero qué haces? ¿Para qué te sirve esa palabra? Y claro que a muchísima gente esa palabra le ha cambiado la vida. Y otros podemos ser como los bancos de la iglesia, que escuchan homilías todos los días y nunca han cambiado un ápice. Nadie tiene más obligación de escuchar la palabra y ponerla por obra que el predicador, porque ¿a quién vas a ayudar a cambiar su vida, a escuchar la palabra, a ponerla por obra, si tú ni la escuchas ni la pones por obra? Por eso el predicador solo es eficaz si además es testigo con la santidad de su vida. Por eso, mirando a María, mirando el ejemplo de los santos, mirando a aquellos que han escuchado una palabra y han transformado su vida, se han puesto en camino de santidad, se han vuelto hacia el hermano. El Señor continuamente está hablando en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad saber responder a la palabra que Él nos dirige. Por eso, queridos hermanos, yo os invito en este día a que esta palabra de Dios sea una palabra viva, eficaz en nosotros, que dé sus mejores frutos.
Mirad, la palabra del sacerdote produce acción, hace que el cuerpo de Cristo, del pan y el vino, se haga presente el misterio eucarístico. Es palabra que se convierte en obra. Las palabras del sacerdote en el bautismo, la obra que este niño es hijo de Dios. El sacramento de la absolución, de la reconciliación. Este estaba en pecado, estaba muerto y ha sido devuelto a la vida. La palabra de Dios que va transformando la vida de los hombres. Qué maravilla es cuando conoces a gente que se toma en serio la palabra de Dios. Que cuando le preguntas, pero ¿tú por qué has hecho esto? No, porque el otro día escuché en el Evangelio que decía, qué bonito es cuando ves una persona que se toma en serio la palabra de Dios. Y sabes que se le está tomando en serio porque está haciendo el esfuerzo por cambiar. Está poniendo en acción esa palabra. Al final, no nos van a juzgar por palabras, nos van a juzgar por nuestros hechos. Tuve hambre y me diste de comer. No tuve hambre y me soltaste un discurso. No tuve sed y me leíste la Biblia. Estaba desnudo y me invitaste a la iglesia. No, por tus obras. La palabra de Dios que se traduce en dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo, de ir a la cárcel, de vestir al desnudo. Y en esas personas saber reconocer la presencia de Jesucristo. ¿Qué es lo que me hace a mí entrar en relación con Jesucristo? No es una relación carnal, tu madre y tus hermanos, sino que Jesucristo establece nuevas relaciones personales por la relación que hayamos tenido con la palabra de Dios. Pues benditos nosotros, hermanos, si en la celebración de esta Santa Misa salimos con el deseo de poner esa palabra en práctica, de hacer la vida de nuestra vida. La maravilla del encuentro de San Pablo con Cristo. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y él se levanta, cambia su vida, entra en acción. Son los que quieren hacer algo, los que quieren ayudar a difundir el reino de Dios. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos de Juan, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Lo que dice Jesús es, id a Juan y decid lo que estáis viendo. La palabra no se ve, la palabra se oye. Si le dice lo que estáis viendo, no tienen que ir a contarle palabras a Juan, sino tienen que ir a contarle lo que está haciendo Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos resucitan, que los leprosos quedan limpios. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. La celebración de esta Santa Misa tiene que hacerme preguntarme si yo la palabra la estoy poniendo en práctica, si yo la palabra la estoy poniendo por obra, y que la celebración de esta Santa Misa sea aquello que me ponga en pie y que diga, pero es que yo tengo que hacer algo, porque está mi hermano que sufre. Está el otro que está solo. Está esta persona que no la acompaña a nadie a misa. Están esos niños que no saben catecismo. ¿Usted qué hace? Vosotros que estáis escuchando estas palabras, ¿tú qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy de evangélico? Del domingo pasado a este domingo que viene, ¿a cuánta gente has invitado a misa? ¿A cuántos niños has invitado al catecismo? ¿A cuántos enfermos has visitado? O sea, ¿qué obras de misericordia? ¿De qué manera la palabra de Dios se ha traducido en obras de amor? Si no tengo amor, si no tengo obras de amor, no soy nada. Mi vida no tiene gran valor. Por eso, benditos nosotros, hermanos, si somos capaces de descubrir en Jesucristo, el Hijo de Dios, la llamada que nos pone en camino de santidad. Y es una llamada a hacer algo. Cuando venga el Señor, me encontrará con mi lámpara llena de aceite, el aceite de las buenas obras, el aceite de las obras de amor. Dios mío, que no llegue el final de mi vida y tenga que decir,
Señor, si es que no he hecho nada. Y qué bonitos son esas vidas de personas que han hecho tanto y tanto con tanto amor. Que la palabra de Dios que se escucha cada día nos mueva a ser hombres y mujeres llenos de obras de amor.